No quiero hablar de sus niños que están tan desamparados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. No, me voy a quedar acá. Me voy a quedar acá. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a la diosa Garay Lange. ¿En serio? Sí, mirá la diosa. Hola, chicos, ¿cómo están? Pero no tiene el mameluco de obrera. Pues me dijeron que estaba, con gorrito de estaba trabajando en la construcción, me dijeron ahora en tu casa. No, mirá. Esto me lo dejó Vicky, está precioso, como siempre, como todo, porque hacemos magia. Pero no entendiste el chiste. Lo estuve escuchando atentamente en el bloque anterior. Sí. Muy bien todo lo que contaron, muy bien toda la información que le dieron y muy rico lo que va a hacer Jesús. ¡Ay, bella! Resumen del primer bloque se llama. Escuchá, Anita, pero no entendiste el chiste. Te lo decíamos porque nos enteramos de que estás de obra en tu casa, que empezaste a hacer obra. Bueno, en realidad es cierto, pero no son obras igual. Lo que vamos a hacer es pintar la casa, bueno, y sacar algunas humedades. Y quieren un sofá. Se está analizando la posibilidad de un sofá. ¿Obra? En realidad lo que quiero es todo. Porque no está feo, así que lo puedo decir. Pero nuestra casa se está viniendo abajo. ¡Ah, qué bien! Exactamente. No se está viniendo abajo. Sí, se está viniendo abajo. Y tal. Bueno, hay que hacer un montón de cosas. Imagínense, yo vivo en la casa de mi abuela. Claro. Esta fue la casa en la que criaba mi mamá y todos sus hermanos. Ya tiene un montón de años esta casa. Claro, claro. Si bien cuando nos mudamos hicimos una lavadita de cara, hay cosas. Hay que lavarle la cara de nuevo. Sí. Y sí, viste cómo es. ¿Cómo te quiero? Quiero una foto. Todos piquecitos. Quiero una foto de mameluco. Una foto del antes y una foto del después. También. Del mameluco. No, igual yo tengo que decir algo, y es que en esta vez yo no estoy haciendo nada. Que si diría estamos, es mucha gente. Quienes están haciendo son mi papá y Sebón. Ah. Porque en general lo hacen, o sea, cuando yo estoy trabajando, lamentablemente. Ah, lamentablemente. O sea, por más que le pegue al pibe, hace las cosas. Claro, mirá vos. Bueno, está bien. Entonces, pero bueno, capaz que le puedo sacar una foto a Cevita. De Mameluco. Muy y al bien. Ernesto. Muy bien. Ay, el Ernesto, divino. Bueno, Anita, nada, quería saludarte porque sé que nos vas a hablar ahora de algo lindo. Sí, en realidad, Fito, te quiero contar que me voy para Salto. Así. La magia de la televisión nos hace viajar a Salto. Exactamente, la magia de la televisión. Okay. Por supuesto. Porque en Salto está nuestro querido columnista de turismo, que es Diego Porcile. Se fue para Salto. Se fue para Salto y está acompañado, si yo no tengo mal la información, de Adrián Pop Roxuk y de Flavia La Vecchia, o La Vecchia, pero me la juego que es La Vecchia. El otro apellido, ni idea si lo pronuncié bien. Chicos, bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, espero que estemos saliendo bien, y en este caso yo feliz de compartir con ustedes y bueno, muy bien acompañado, porque tanto Adrián como Flavia, y Flavia y Adrián, digamos, son operadores turísticos por excelencia de la región. El área termal es, sin duda, y en esta época sobre todo, el principal receptor turístico del Uruguay. Este año, con algún tropezón inicial en la Semana de Turismo, lamentablemente, por esas decisiones que a veces se toman un poco rápido y después, bueno, evaluando, se nota que la hotelería justamente es de la que funciona bien y da seguridad. Y en este caso, bueno, Adrián lo han visto en alguna ocasión, quizá un poco más conmigo, porque bueno, voy a Arapey, al resort que él dirige, y en este caso estoy en Aquasol, que es fantástico, es un hotel que después en algún momento les voy a mostrar en Cicerone, pero bueno, porque también Flavia está trabajando intensamente en una comisión de turismo que integra, que ahora nos va a contar, y están prontos como para recibir a todos los uruguayos con los hoteles en muy buenas condiciones y con propuestas interesantes, donde sin duda julio será el principal atractivo, Flavia, ¿no? Porque digo, ahí abrimos como todas las puertas, tanto para Arapey como para trabajar justamente en Daimán. Bueno, sí, así es. Buenas tardes para todos. La verdad que sí, nos venimos preparando muy bien para esta temporada, luego de un cierre en Semana Santa, que enseguida se reactivó, ha pasado la Semana Santa, venimos trabajando muy bien, es nuestra temporada, es la época del otoño, es la época más linda para Termas, realmente es muy disfrutable, hoy fue un día maravilloso, como tú lo has podido muy ver. Lindo. Y bueno, y acá se disfruta la verdad todo el año, desde el amanecer hasta la tardecita.
vista, es maravilloso para estar en el agua termal. Las piscinas, por ejemplo, aquí en el hotel están hasta las 12 de la noche, o sea que realmente se puede disfrutar durante todo el día y nos estamos preparando para que la gente pueda venir a disfrutar muy tranquilamente. Bueno, coincide que en ambos casos, tanto Adrián con Arapey como en el caso de Flavia, tienen piscinas termales dentro de sus complejos. O sea que, más allá que en este caso estamos frente por frente a las termas públicas, y en el caso de Arapey con Adrián al lado de las termas públicas, estos son complejos que en sí mismo dan ese soporte y ese servicio, lo cual eso también para los establecimientos de ustedes es una ventaja bien importante, porque el pasajero tiene otro tipo de servicio, ¿no, Adrián? Totalmente, saber que no tiene que moverse del mismo hotel, la comodidad de poder bajar de la habitación a las piscinas y encontrar el agua termal en las piscinas propias nuestras, es una frutilla del pastel, ¿no? O sea, engloba la experiencia completamente de lo que es un agua termal, no solamente tener que ir a los parques termales. Flavia, y ustedes incluso vienen trabajando bastante en un proyecto que se va a difundir en pocos días, de unos estudios, vos tenés una vocación también científica importante, aparte de tu condición de hotelera, justamente para el control de la calidad de las aguas termales, que digo, ratifica lo que muchas veces hemos dicho, que la situación es muy especial y está muy bien. Realmente esto ha sido una gran oportunidad del COVID, que nos llevó a firmar este convenio que fue tan importante para las aguas termales. Se ha firmado un convenio entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el Ministerio de Salud Pública, la Intendencia y el Centro Comercial e Industrial de Salto, junto a los técnicos de UDELAR. Realmente se está llevando adelante un monitoreo permanente, aleatorio y diario de todo lo que es aguas de piscinas, afluentes, como se ha podido llevar adelante en muy pocos países y en muy pocos destinos turísticos. Realmente el control es exhaustivo, viene dando muy bien y realmente para empezar con este convenio, se hizo un estudio basal donde se estudió primeramente el agua antes de la reapertura de los parques, luego de aquel cierre en marzo, y después se viene estudiando aleatoriamente y los resultados vienen dando muy bien. Realmente en ese marco de ese convenio, UDELAR ahora se pone en otro proyecto aumentando el estudio del agua con la caracterización, donde además entran técnicos de destinos termales de Europa, que hemos intercambiado mucha información científica, y realmente podemos estar muy tranquilos que las aguas termales, en cuanto a la seguridad y a la parte sanitaria con respecto al COVID, ha sido un éxito. Eso también nos lleva a una cosa que ha sido muy importante y ha sido a un control de aforo, sobre todo en los parques municipales, porque los hoteles que tenemos piscina propia no tienen. Ya lo controlan, ustedes lo tienen controlado. Esa es la diferencia que yo siempre planteo. Ustedes le dan un nivel de seguridad superior muchas veces por los propios controles que tiene ya el sistema hotelero. Exactamente. Nosotros controlamos mucho internamente y a veces en los parques termales es más complicado ese tema. Pero ahora, al haber tanta gente trabajando en el tema, realmente ha tenido una seriedad increíble, empieza a ser publicado ahora en todo lo que es Ministerio de Salud Pública, los resultados del agua, y el miércoles se hace la presentación formal de todos los resultados que se vienen elaborando en este último año. ¿Sabes, Flavia, que yo pasé y había gente en las termas acá en Taimán, ahora cuando llegué, y mucha gente cree que están cerradas, porque yo sí, lo que sí creo que pasó en Salto es que se han dado algunos mensajes un poco contradictorios. Porque por un lado, con el objetivo de cuidar a la gente, cosa que está muy bien, a veces, digamos, la comunicación social o política que surge masivamente no tiene que ver con la realidad. Entonces, pues, la gente dice, no, pero Termas está cerrado. No, Termas no está cerrado. Termas está funcionando con sus aforos y los hoteles están operando. Entonces, es como que, digamos, a veces, en pro de hacer un bien, estamos haciéndole mucho mal al sector turístico. Y esto me hago cargo, ¿no? Con quien sea. Digo, esto yo se lo dije al ministro y se lo dije al intendente y a cuánta persona me tocó hablar desde el área de la responsabilidad, porque el sector turístico no solo es el segundo más importante del Uruguay, sino que de alguna manera el tener una situación de parate lo genera en lo laboral, en lo profesional, en lo económico, digo, un impacto cruel, sobre todo porque aunque hagas todo bien y no te cierres, igual ya el impacto está, porque la movilidad está restringida, ¿no? Entonces, eso está bueno que la gente sepa, Flavia. Y también es increíble, digo, cuando la noticia es negativa, a veces el impacto que genera es mucho más
general y más abarcativo que una noticia positiva. Que ¿no? cuando se resuelve. Cuando realmente resolvimos el tema de los parques termales y de los hoteles, que realmente además el ministro lo dejó muy claro, porque en todos sus discursos fue muy claro que la hotelería no tenía por qué cerrar, más cuando en realidad no teníamos una sola situación que en realidad llevara a ese cierre, porque en termas no se ha generado ningún tipo de contagio y ya vemos ninguna presencia en los estudios de agua. Por lo tanto, en realidad... el problema es otro. El problema es otro, y más allá de que el problema es otro también, la comunicación quedó un poco entreverada cuando en realidad fue fácil decir estamos cerrados y esto de que faltó decir estamos abiertos, ¿no? O sea, en realidad eso fue un tema de... Sí, falta mensaje de la realidad. Exactamente. Obviamente la gente más interesada investiga, llama, viene. Yo pasé ahora por termas, vi que había gente, digo... haciendo uso incluso de las termas públicas, por supuesto, en los hoteles. Pero digo, bueno, eso es un poquito planteado. Y se viene la temporada, porque, bueno, el caso de Arapey con promociones incluso para la temporada de julio, que es el fuerte o segundo fuerte del invierno, ¿no, Adrián? Sí, sumado a lo que estamos hablando, ¿no? O sea, primero nada, agradecerte, porque obviamente gente como tú es la que está aclarando este mensaje de termas abiertas, de temas disponibles, como dice Flavia, la temporada de termas es otoño-invierno y es donde realmente más se disfruta el agua caliente, así que nada, ese mensaje que estás dando como comunicador al país es súper atractivo para nosotros, y nosotros estamos enfocados hoy en eso, en aclarar eso, en salir a comunicar de que las termas están abiertas, y no solo abiertas, sino que son seguras, no solamente por las aguas termales, sino por todos los protocolos que los hoteles hoy están manejando, que aseguran una estadía dentro del confort y del ocio y del disfrute, seguras, ¿no? Para tanto un núcleo familiar y poder venir en pareja o amigos. Así que, en realidad, hoy estamos súper enfocados en transmitir al país este mensaje claro de termas abiertas, de termas seguras, y sí, por supuesto, viene la temporada y para eso vienen promos y mucha difusión de todo lo que los hoteles tienen para ofrecer, tanto en Daimán como en Arapey. Hablábamos fuera de cámara porque, bueno, estamos vacunados y ya pasamos los periodos de ventana, entonces digo, bueno, igual mantenemos distanciamiento social, pero yo creo que es un poco eso, es decir, cada caso de cada familia, y ahora todavía con la ventaja de que, digo, en poquito tiempo y sobre todo para las vacaciones de julio, vamos a tener como el 50% de la población del Uruguay ya vacunada, eso también de alguna manera da una seguridad y manteniendo los protocolos, porque igual los hoteles por encima de la vacunación van a seguir manteniendo los protocolos, porque digo, cuando uno sale del ámbito cerrado que está o de la mesa donde está comiendo, tiene que preservarse con tapabocas, tiene que mantenerlo, pero te permite disfrutarlo. Eso de alguna manera, bueno, en el caso contigo que hacemos un evento muy importante, cuando nosotros hacemos contigo Noche de la Nostalgia, que la vamos a volver a hacer este año. Fue una experiencia increíble, incluso el año pasado, cuando abrimos el hotel para hacer Fiesta de la Nostalgia, y logramos hacerlo con distanciamiento. Está bien, el caso del hotel de Arapey tiene una característica muy particular, ¿no? Espacio, sí. Casi una hectárea de piscina donde teníamos 150 personas. Entonces, claro, era como estar en una plaza de toros, me decía una pasajera. Pero de cualquier manera... se puede crear cosas con seguridad. Nosotros también lo hicimos en Punta del Este, esto con otro grupo y en un hotel también grande con características de resort, y eso funciona, ¿no? O sea que la verdad que el hotelero puede hacer cosas. Dejar claro eso, ¿no? Que los hoteleros hoy, tanto en Daimán, Arapey y muchos lugares del país, estamos súper enfocados en mantener y asegurarle a nuestro huésped ese clima de confianza, de seguridad, de sanidad. Así que nada, estamos en el mismo canal y hoy hemos logrado ese equilibrio, como decía, de seguir ofreciendo una experiencia agradable de ocio, de resort, de confort, sí equilibrado con un ambiente seguro para esa gente que hoy por hoy tiene que cuidarse. Y después, sumado a lo de la vacunación, creo que es muy importante lo que decís, se está llegando y se está acelerando bastante, ya estamos recibiendo huéspedes que no estaban saliendo de vacaciones por este temor del COVID. Claro. Que ya están comentándonos, pues yo ya salgo porque ya tengo mi segunda dosis y el tiempo estimado, así que ya me animé a salir de vuelta, y eso nos muestra una buena perspectiva, nos hace pensar en un muy buen futuro, y ojalá una muy buena temporada de invierno. Yo creo que el uruguayo ha redescubierto nuestro país, y hay una cosa que es real, seguramente quien estuvo hace 10 años en tu hotel o en el tuyo, Flavia, digo, estoy hablando del resort Arapey Termal, estoy hablando del Aquasol,
se van a encontrar 10 años después con hoteles absolutamente renovados y diferentes, incluso con modalidades de servicio mucho más adecuadas a la propuesta internacional que quizá la que teníamos típicamente en el Uruguay, porque aparte el cliente uruguayo no tenía los niveles de exigencia que tiene hoy, y en realidad hoy eso ha cambiado, y ha cambiado para bien. La gente viene gratamente sorprendida, digo, ¿yo eso lo notan ustedes? Exactamente, y además ahora en realidad hay una diversificación de la oferta, que antes se centraba mucho en el agua termal, y ahora estamos, realmente lo vas a disfrutar ahora, Diego, uh-huh. el fin de semana, las cabalgatas, qué más seguro que salir a cabalgar, en realidad en muchas hectáreas, realmente el distanciamiento social se da, que es lo que ven los clientes acá cuando vienen, ¿no? El turista viene y dice, realmente acá sentís que en realidad no existe el COVID, porque realmente los lugares donde frecuenta el turista aquí son lugares muy espaciosos, o sea, el parque termal, claro, el parque termal municipal cuenta con 8 hectáreas, los hoteles no son hoteles cerrados, son hoteles básicamente todos muy amplios, muy abiertos y con muchos espacios naturales. Vamos a disfrutar ahora el fin de semana de las cabalgatas, de la pesca, de, la de navegar en el río Uruguay, llegar a la represa, visitar los, el Salto Chico, todos los saltos de aguas, o sea, son todo cosas que en realidad, y actividades que se pueden desarrollar y que justamente en pandemia es cuando más podemos disfrutarlas y cuando más ganas tenemos de disfrutarlas, después de haber estado tanto tiempo sin poder disfrutar del aire libre, ¿no? O sea, realmente vas a ver lo que es el fin de semana, es mucha gente, mucho espacio y poca gente. Sí, definitivamente digo, bueno, en el caso tuyo también se da, digamos, la actividad, pero el resort es tan importante en la cantidad de entretenimiento y de actividades que es destino en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, esto que de alguna manera, esta diversidad que tiene Daimán, que es fantástica con la ciudad de Salto, que aparte tiene un atractivo por sí misma, digo, o sea, la gente a veces no se da el tiempo para recorrerla y la verdad es un circuito para 2-3 horas, lindísimo, la costa, todo el entorno, pero en el caso tuyo, digamos, tenés como microactividades todo el tiempo en el hotel, y eso es muy fuerte también, ¿no? Me sumo a lo que dice Flavia, ¿no? Que si antes estaba todo mucho más centrado en la comunicación y el agua termal, y hoy la diversidad, sumado a mi hotel, que es un 5 estrellas all inclusive, a nivel de los all inclusive internacionales que quizás muchos huéspedes estén acostumbrados a frecuentar, pasa eso, ¿no? Que ya no es solamente el agua termal el atractivo, ya hoy por hoy un hotel como el mío, o muchos hoteles de la ciudad del destino, ofrecen todo en sí mismo, una experiencia todo englobado, que el agua termal en realidad es como el plus, ya hoy por hoy, ¿no? Que es una experiencia internacional, además agua termal, así que... Y la diversidad que tenemos en Salto. Sigan ahí, perdón que no te... Tenemos un pequeño delay, pues estamos transmitiendo en vivo. Una merienda entre ustedes que saben un montón de turismo, lamentablemente vieron que los tiempos en televisión son pocos y se terminan rápido, así que tenemos que ir redondeando, pero a mí hay algo que me interesaría saber y es el tema de la temperatura del agua, que tiene que ver, creo que han tenido que regular la temperatura del agua de las piscinas por protocolo, ¿puede ser? No, eso no es así. Está. En realidad tenemos una diversificación de tenemos temperaturas muy variadas. Arapey cuenta con una temperatura en la boca de pozo de 37 grados, Daimán con 42 grados, las de Paysandú con 40 grados. En realidad la temperatura del agua varía de acuerdo al caudal que le pongas a la piscina. Nosotros lo que hacemos es perfecto. En verano enfriarla, porque tenemos sistemas en realidad sustentables para enfriar el agua, porque es necesario enfriarla en verano. Y en invierno lo que hacemos es aumentar el caudal de agua y ahora con todo el tema del protocolo COVID se tiene en cuenta todo ese tema para justamente aprovechar el recurso, no desperdiciarlo y a su vez tener en cuenta todo el tema del tratamiento COVID. Pero la temperatura del agua no es que se haya enfriado, simplemente que con caudal se maneja la temperatura. Nada más lindo que en vacaciones de julio irse a las termas y pasar un buen rato en esas aguas termales calentitas. Yo con mi familia de chica íbamos muy seguido a las termas del Arapey, éramos prácticamente habitués, así que conozco de pasar las vacaciones de julio ahí, y la verdad, lo recomiendo tanto en Arapey como en cualquiera de ellas, que las conozco todas. Me tengo que despedir, así que les agradezco y les mando un fuerte abrazo a los tres. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que pasen bien. Chao, hasta luego. Chau, chau. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeña tanda cortita, sí, pero todavía queda un montón de día a día junto a vos.